El hashtag quédate en casa. Muchos no entienden ni analizan lo que pasa. Fácil para el que tiene que comer, pero difícil para el que tiene que salir y enfrentarse a la amenaza. Eso es lo que pasa en esta tierra del rebusque. Si no rebuscas, nada pasa. No es que no tengamos miedo a contagiar en nuestras casas. Ahora te explico un par de cosas para que puedas entender que los que nos representan tan tranquilos en sus casas. Personal de la salud le pone el pecho a la amenaza, al igual que militar y policía, cargan todos los días con su vida, así como nosotros, nuestros pueblos, qué ironía. Ahora pasemos al tema de educación. Quieren que estudiemos en igualdad de condición. ¿Qué condición? Ah, se me olvidaba, es por televisión. Quiero ayudar a los problemas, a darle solución y no ser parte del engaño de la televisión que se ha empeñado en denigrar el valor de nuestra gente como parte de un complot, como migraña en la mente. Ahora nos tachan de inconscientes, nos tachan de ignorantes. La dignidad de un pueblo tiene que respetarse, pero además de ustedes están bien los gobernantes que hemos elegido a lo largo de la historia, que nos tienen sumergido en una ola de violencia, una guerra sin sentido. Ahora me encuentro en un dilema, pensamientos reprimidos, estructural, funcionalismo, capitalismo primitivo, el papa, el mismo demonio disfrazado de bandido, un presidente de marrano, un alcalde destituido, catarsis en mi cerebro, pues perdido los estribos, ya no sé en lo que pensar, no poseo los sentidos, si tratan de enajenarme soy ya no mi coalusivo, pero nunca aplaudiré estos desgraciados bandidos que juegan con el pueblo y se llenan los bolsillos. Yeah. Componente Afro in the house. Dímelo Rayo, el arquitecto, The King. Yeah. La familia. Forever. Lo Maco se respeta. El Pacífico se respeta. Gana RC en los controles. Dándole vida a los instrumentales. Ángela Melodía, el artista. Bipolares, de Grau Favorit.